Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Este video es una respuesta a varias personas que hacen preguntas sobre los retornos de pareja y que yo creo que con esta respuesta pueden entender un poquito mejor cómo funciona un retorno de pareja. La gente cuando busca la ayuda de los brujos, de los magos, o utiliza los rituales o las energías o las religiones para conseguir el retorno de pareja está muy bien, es una herramienta válida, todos la manejamos, de hecho todos somos energía. Pero lo que yo intento agregar o explicar en mi canal es que tiene que haber un trabajo emocional, un trabajo psicológico, un trabajo de crecimiento interior. O sea, tú en este momento pierdes a la persona que más amas, ¿no? Y estás lejos de esa persona. Si nosotros hacemos solo un ritual y solamente nos ponemos a esperar y cuándo va a dar resultado el ritual y cuándo va a dar resultado el ritual y nada más que eso, estamos desaprovechando el tiempo que podríamos utilizar en varios trabajos de crecimiento interior. Cosa que si se da el retorno de pareja, al tú elevarte un poquito más tu energía, al crecer emocionalmente, vas a tener más posibilidad de tener en todo caso una relación exitosa, abundante, propicia. Si vos simplemente frente a una crisis de pareja, lo único que decís es ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? Y es lo único que pensás. Y no pensás, por ejemplo, en las causas que han ocasionado esta ruptura, no vas a poder trabajar justamente en ese crecimiento del cual hablo yo. Porque para crecer hace falta darse cuenta de los errores que uno comete como ser humano, ¿no? De los errores que puede cometer tú, yo o cualquier otro ser humano. Porque todos cometemos errores, ¿eh? Nadie lo sabe todo. Entonces, nos equivocamos, vamos de a poco generando una crisis, se bloquea la relación, se produce una ruptura. Y frente a eso nosotros decimos, quiero que vuelva mi ex. Pero no pensamos en los errores, en cambiar, en transmutar, en transformarnos para darle una oportunidad a que la relación funcione en un nivel más elevado, más propicio, más abundante. Por eso, yo en el trabajo de retorno de pareja propongo siempre el trabajo de crecimiento. Y el trabajo de crecimiento interior difícilmente se puede hacer con rituales. No es que sea imposible. No con los rituales que usted ve en YouTube. O sea, serían otra clase de rituales evolutivos o de crecimiento, los que se deberían hacer en todo caso. Pero sí hay una serie de trabajos que se pueden hacer con visualizaciones, meditaciones, utilizando la ley de atracción y distintas herramientas emocionales para ir creciendo y entendiendo a ver qué nos pasó, cuáles son mis carencias que se han expresado y han arruinado una relación de amor bonita. ¿Qué me pasó a mí que de pronto yo no me he puesto en la piel de mi pareja y no aprendí a escuchar y mi pareja un día se cansó? Es importante entender que si uno quiere tener una relación digna donde uno se ame, sea amado y además valores tú a la otra persona, hay que trabajar eso también. Entonces muchas veces la persona dice, no, yo quiero que vuelva mi ex como sea. Y eso justamente no tiene la energía o el nivel de conciencia de la dignidad, del cuidado hacia ti misma o hacia ti mismo. Porque a veces esa persona que vuelve a tu vida vuelve solo para establecer una relación tóxica porque no puede hacer otra cosa y quizá tú tampoco. Entonces, una relación tóxica no va a ser una relación digna, no va a ser lo que de verdad te mereces, aunque tú creas que sí. Entonces, también hay que, en el trabajo de crecimiento, hay que analizar si esa persona es compatible con uno, si uno es compatible con esa persona. Porque muchas veces los seres humanos dicen, tal cosa me va a hacer bien. Y después en la realidad se comprueba de que esa cosa no te hizo nada bien, te ha jodido la vida. Pero a partir de que te jodió la vida, tú pudiste hacer un aprendizaje que te permitió crecer lejos de eso, lejos de él, a veces lejos de ella. Entonces, muchas veces la persona dice, quiero hacer un retorno de pareja para volver a estar con mi marido, por ejemplo, ¿no? Y la persona empieza a trabajar su interior, empieza a crecer, empieza a sentirse una mujer más empoderada, más digna,
más responsable de su realidad y empieza a aspirar a una relación de mucha calidad, de mucho amor, de mucha profundidad, que ese marido, por más que vuelva, no va a poder darle. Entonces la mujer hace clic, se despierta y dice: no vuelvo más con ese hombre. Ahora me doy cuenta de lo que usted me está diciendo. Y suceden unos cuantos casos así. Ahora yo no vuelvo con ese hombre porque no puede darme el tipo de relación a la cual yo aspiro hoy. Sí, en el pasado podíamos estar juntos. ¿Por qué? Porque me faltaba dignidad, porque me faltaba amor propio, porque me conformaba con poco. Hoy me conformo con mucho, con todo, con una relación en otro nivel, no con cualquier cosa, por miedo a la soledad, ¿eh? Porque muchas veces las personas quieren volver con un ex por miedo a estar solas o por miedo a estar solo, nada más que eso. La cuestión es que cada caso es distinto, cada persona es distinta. Uno, mientras sienta que debe luchar, debe luchar. Siempre y cuando el tiempo no sea extenso, no sea un tiempo interminable, porque si no tú vas a estar bloqueado o bloqueado. Entonces esto también lo aclaro. Simplemente era esta pequeña aclaración y espero que sea de utilidad.